En el marco del noveno aniversario de El Bastión Blindado, se emitió en vivo un programa especial desde las escalinatas del Paraninfo Universitario con la participación de bandas de rock. Conducido por Ruth y David Padilla, el evento realizó una colecta solidaria para ayudar a Paulina, la niña que necesita recaudar fondos para viajar a España y realizarse una operación de urgencia. Además, se estuvo celebrando los 70 años de gratuidad de la educación superior en Argentina, sancionada en 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En el marco de la campaña UNCE Verde, estudiantes de informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE están desarrollando juegos didácticos. El programa de gestión ambiental está orientado a reducir el impacto de los residuos generados en la UNCE. Las aplicaciones en desarrollo de los alumnos afianzarán el protocolo de funcionamiento del programa y ayudará a optimizar la separación de los residuos en los cestos ubicados en los puntos verdes de la sede central de la UNCE. Con la organización del Centro Universitario Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas, se desarrolló una jornada sobre experiencias en educación a distancia y tecnología educativa en el ámbito académico. La iniciativa era ver que los docentes están haciendo muchos esfuerzos en tratar de mejorar sus clases presenciales también, y decíamos por ahí que es importante compartir y que otros colegas conozcan lo que están haciendo y vayan viendo ejemplos de buenas prácticas o casos de éxito que pueden ser llevados a sus realidades. Hay un tema muy importante en las universidades del país, que es tomar posicionamiento respecto de la educación a distancia. En ese sentido, la UNCE ha hecho un esfuerzo muy importante validando su SIED, es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que todas las universidades del país deben presentar al Ministerio de Educación. Y un poco la jornada de hoy, ya cerrando el año, tiene que ver con presentar propuestas, con conocer a los que los docentes conozcan las propuestas de trabajo que se hacen, pero a su vez formalizar el trabajo del Sistema de Educación a Distancia de la universidad y de las facultades con vistas al próximo año. Radio Universidad abre su convocatoria para la presentación de propuestas radiales para el año 2020. Se reciben programas de periodicidad semanal y columnas para el espacio matutino. Se pueden presentar docentes, investigadores, estudiantes, no docentes y organizaciones intermedias locales. Las temáticas de interés son culturales, científicas, institucionales y de actualidad. Si estás interesado, manda un párrafo explicando tu idea y un currículum vitae con tus datos. En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, docentes de la Carrera de Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades organizaron la mesa panel Poderíos Vitales, reivindicar la educación para la salud, como parte del proceso de organización de mujeres en sectores populares. Esta actividad tiene como objetivo visibilizar de manera colectiva los procesos de transformación social y lucha contra la violencia de género y sus diferentes manifestaciones. Participaron representantes de las organizaciones Movimiento de Trabajadores Excluidos, La Fortaleza y Mujeres Grandes Luchadoras de la Vida, además de docentes de la facultad. Se realizó un taller denominado Los problemas de ayer, hoy y mañana, ¿tienen solución sin matemática?, organizado por el Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Exactas de la UNCE. La jornada estuvo orientada al uso del software libre GeoGebra. Bueno, el taller está en el marco de un proyecto de investigación que se denomina las competencias en el proceso de formación de los estudiantes del profesorado de matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas haciendo uso del software GeoGebra. O sea, ¿la idea cuál es? Que los alumnos trabajen en el marco de la formación por competencias, ¿sí? Para lo cual proponemos actividades donde el alumno trabaje en grupo, de manera individual, pero que sea un aprendizaje activo, donde el profesor solo sea un mediador, ¿sí? Una guía, una ayuda. Y a su vez, ese trabajo lo tiene que hacer usando el software GeoGebra, porque es esencial usar un software. Actualmente no se pueden hacer cálculos analíticamente o no es suficiente eso. Sí, está bueno acompañar con la tecnología que nos sirve de apoyo.